Las rutas de autobuses paralizaron labores por supuestas amenazas de pandillas por el cobro de extorsiones. Las autoridades policiales tienen indicios sobre los responsables, aunque el ministro de Justicia y Seguridad Pública no descarta que se trate de una medida de presión de parte de grupos criminales, pues coincide con el inicio de funciones de la nueva terminal de Oriente. Hay otros sectores que en alguna medida indirectamente resultan afectados, como pueden ser comerciantes informales u otro tipo de personas o sectores, en los que eso puede estar influyendo también en la oposición al uso de las nuevas instalaciones. Sin embargo, es importante que todos los sectores vean en eso una oportunidad. El titular de la cartera de justicia también enfatizó en que en la nueva terminal habrá seguridad permanente para garantizar un buen servicio a la población. Por su parte, el alcalde de Soyapango dijo que la comuna no permitirá que las ventas ambulantes se instalen en los alrededores de la nueva terminal. Reiterar el llamado a nuestros hermanitos que de alguna u otra manera se van a colocar como comercio informal, a que hoy por hoy eso está prohibido. Nosotros no vamos a permitir de que lleguen a colocarse personas vendiendo algún tipo de producto en las afueras. Creo que hay que dejar que la terminal se desarrolle, hay que permitir de que la ciudadanía tenga un mejor servicio. La Plaza Amanecer está ubicada sobre el kilómetro 6.5 del Bulevar del Ejército. Tiene una capacidad para 50.000 usuarios diarios que se movilizan en unas 680 unidades de diferentes rutas. Salomón Rugamas, Mega Noticias 19.